Montjuïc, la montaña sagrada de Barcelona desde la noche de los tiempos. Y es en este mismo paraje donde descubrí un santuario prehistórico e inédito, nada menos que en la Barcelona del siglo XXI. Y esto puede parecer increíble así de entrada, pero esta es la realidad. Estos son los vestigios de un mundo anterior, obras de origen cultural que han permanecido invisibles ante la mirada indiferente de todos los arqueólogos de Barcelona. Por lo tanto, se trata de un legado incomprendido, porque ningún arqueólogo, ninguno, hasta el presente momento, ha sido capaz de dotar de significado estos vestigios, puro arte incomprendido, como así lo denomino. Se trata de un santuario prehistórico integrado por un conjunto de altares rupestres, vestigios de carácter cultural, de culto, estructuras consagradas al culto religioso, elementos materiales que revelan una geografía sacralizada. Por lo tanto, nos hallamos en un espacio considerado sagrado desde la noche de los tiempos, un centro sagrado de la civilización madre, una civilización anterior a la historia escrita, cuya antigüedad es situado en un segmento cronológico comprendido entre el décimo y el quinto milenio antes de Cristo. Todos los estudios que he realizado indican que se trataba de una civilización puramente espiritual, una civilización que rendía culto a las fuerzas que rigen el cielo y la tierra. Y esta es la evidencia, una geografía considerada sagrada. La civilización madre sacralizó el paisaje en los cinco continentes, porque estos mismos vestigios, este mismo diseño de altar con su pileta central, también se localiza en todo el mundo. Y no se trata de una casualidad, y mucho menos de procesos erosivos. Se trata de una misma civilización de ámbito universal, una civilización fuera del paradigma admitido, una civilización fantasma. En un principio, estas estructuras pueden parecer simples rocas vulgares como consideran los arqueólogos de Barcelona, pero esta no es la realidad ni de lejos. Aquí de lo que se trata es de un profundo desconocimiento al respecto. Lo que ocurre aquí es que pocos arqueólogos, muy pocos, saben establecer una diferencia entre un altar prehistórico y una formación natural, y esta es la pura realidad. Y esto indica el escaso interés que muestran por esta rama de la arqueología, en la medida que alguien está confundiendo las cosas y nuestra memoria histórica está en juego. El altar mayor es un altar paradigmático, un patrón universal. Altares de orden orgánico, dotados de una pileta central o gran cazoleta excavada en la roca. Las piletas son recipientes que sirven para contener el líquido de las ofrendas. Las piletas y cazoletas son elementos litúrgicos, obras de origen cultural, por lo que se trata del ritual de libación sobre una roca considerada sagrada, la primera religión que conoció la humanidad. Por lo tanto, estamos hablando de una mesa de libación o mesa ritual, un altar. Un altar que se haya perfectamente orientado hacia el sur. De esta forma, el altar se haya orientado señalando el punto cenital del sol en el horizonte. La situación es la siguiente. Los arqueólogos de Barcelona ciudad han confundido las obras culturales de una civilización anterior a la historia escrita por simples formaciones naturales, es decir, por simples rocas erosionadas, y la evidencia de ello es que estos vestigios permanecen sin catalogar. Más claro, no existen para nadie. Y esto es injusto, porque se trata de un gran error de evaluación, porque estamos hablando de los últimos altares prehistóricos que permanecen en pie en toda Barcelona ciudad, de ahí su importancia. El último resquicio de tierra que milagrosamente ha sobrevivido a todos los planes urbanísticos del siglo XX y XXI. El problema es que no sabemos hasta cuándo durará este milagro, en la medida que la gran afición de cada político de turno es la obra pública.